Hola chicos, y ahí con las manos en la mano haciéndome la cena. Os voy a contar hoy un poquito los diferentes estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. El estado líquido es cada vez que bebemos agua, por ejemplo, del grifo, tenemos un material en estado líquido. ¿Qué le pasa aquí a las moléculas? Las moléculas están juntitas, pero no llegan a estar demasiado pegadas ni demasiado separadas, están en un término medio. Y fijaos que el líquido tiene la característica de adquirir la forma del recipiente que lo contiene, es decir, si yo cambio de vaso y lo pongo en este otro vaso, ¿qué hace? Coge la forma del siguiente vaso, ¿ok? Esto es el líquido. El sólido. ¡Tarán! Nuestros cubitos, los famosos cubitos de hielo, fijaos que es también agua, pero está en estado sólido. ¿Qué pasa? Que aunque tú lo eches en un recipiente, no cogen la forma del recipiente, siguen teniendo la misma forma. Y las moléculas están mucho más juntas. Y el tercer estado que nos queda es el estado gaseoso, que es esto que tengo aquí preparado, fijaos, ese humo que sale, eso es el vapor de agua. Vapor de agua. Y la materia pasa de un estado a otro. Por ejemplo, yo cojo mi vasito de agua, lo lleno en estado líquido, lo meto aquí, y espero un poquito y me sale convertido en hielo. Esto se llama solidificación. Cuando coges un líquido, lo metes al congelador y se convierte en sólido, se llama solidificación. Si lo que hago es justo al revés, y este vaso dejo que se caliente, se convierte en líquido. Eso se llama fusión. Lo siguiente que tenemos, cierro el congelador que si no pita. Lo siguiente que tenemos, yo cojo mi vasito de agua líquida, en estado líquido, lo echo aquí y se evapora. Eso se llama evaporación, que es cuando pasa de líquido a gas. Cuando pasa de gas a líquido, que es, fijaos lo que va a pasar aquí. Aquí está saliendo vapor de agua y en la tapadera veis que se forman gotitas. Eso se llama la condensación y es el cambio de materia que nos quedaba. Bueno, pues creo que ya habéis aprendido un poquito sobre los estados de la materia, líquido, sólido, gaseoso, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta siempre.